Esperar un momento, que voy a hacer una llamada de teléfono. Piticlin, piticlin, piticlin. Oiga, ¿es el despacho o es el despacho de la señora alcaldesa? ¿Me puede pasar con ella? Ah, que no está. ¿Le puede decir algo en cualquier caso? Sí, es que vamos a iniciar la tertulia del coronavirus, la tertulia esta de la atalaya. No. Bueno, lo único que queríamos es invitarla, no queremos más. Ah, que el coronavirus. No, si esta vez no hay que venir aquí a la redacción de Pozuelo.in. No, esta vez es por Skype. Ah, que tampoco. Bueno, pues nada, muchas gracias. ¿Cómo dice que se llama usted? Vaya, colgó. Bueno, empezamos. Buenas tardes o buenas noches, señores oyentes. Esto, como le decía la secretaria de la señora alcaldesa, es la atalaya, la única tertulia sociopolítica de Pozuelo de Hoy. Hoy estamos en una redacción virtual a causa, como es natural, de la cuarentena, pero va a ser exactamente lo mismo. Y la componemos, entre otras personas, Félix Alba, presidente de Pozuelo Prestigio, Ricardo Rubio, periodista gráfico de renombre, Carmen Millán, directora de Pozuelo In, y yo mismo, Anacleto Rodríguez, director del Correo de Pozuelo. Hoy, lógicamente, volvemos con el coronavirus. No hay otro tema en España, no, ya no hay ni siquiera fútbol, pues ya es el coronavirus lo que nos lleva a todos. Y la primera pregunta sería, ¿cómo estamos llevando estos primeros días de encierro obligado? Porque esto es encierro obligado, no porque queramos. Es permanecer en el domicilio a la fuerza. Pero bueno, yo creo que en casa también hay muchas tareas que hacer, que hay actividades que se pueden hacer, y una cosa fundamental es mantener una rutina, es decir, que no nos dejemos llevar por el qué hago, sino mantener una actividad, que tengamos cosas que hacer, que nos levantemos y empecemos a hacer cosas sabiendo que hay una planificación a lo largo del día, y eso yo creo que es fundamental. Ayer mi hija me decía, que la llamé porque está recluida en casa de una amiga, y me decía, me siento como en una cárcel de ritmo, donde tenemos todo, pero no tenemos ningún tipo de libertad, y es así. Es estar en nuestras casas, que efectivamente yo además, si lo pienso en plan inconsciente, como he dicho antes, fenomenal, porque descansamos, disfrutamos, hacemos todo lo que en el día a día y en el trajín de cosas no podemos hacer. Pero oye, luego hay que pensar que ya vendrán las consecuencias, que no van a ser nada, que no van a ser pocas, vamos, van a ser graves. Es importante pensar, la verdad que en esto, o con detenimiento, ¿no? Porque es verdad que estamos en nuestra casa, tenemos absolutamente de todo. Es más, podemos incluso salir si nos hace falta alguna cosa de primera necesidad por comida y tal, pero nos sentimos encerrados. Muchas veces... Decimos así a la ligera,
¡Ah, la cárcel, la cárcel! Vamos, hombre, si estos viven de maravilla, y es verdad que hay algunos que van a la cárcel y viven de maravilla, pero la ansiedad que te produce el no poder hacer lo que tú quieres, ¿sabes? Aunque si tú quisieras, podrías estar en tu casa el tiempo que fuera, pero sabiendo que puedes salir, pero cuando sabes que no puedes salir, que te van a parar por la calle, que no puedes hacer ciertas cosas, te produce un nivel de ansiedad que todavía yo creo que no ha empezado y que va a empezar en los próximos días, porque esto está claro que acaba de empezar. Esto es como fumar, cuando lo dejas porque lo dejas, pues no hay problema ninguno, pero como te obliguen a dejarlo, lo llevas absolutamente mal. De todas maneras, esto es un arresto domiciliario, lo que tantas veces se hace, incluso que condenan a la gente, ¿no? Usted arresto domiciliario y no sale. Y la verdad es que cuando, como dice Richie, cuando pase por aquí unos 3 o 4 días, vamos a empezar a sentir una... Coño, ¿qué está pasando aquí, no? Esto, ¿puedo salir? El tiempo va a influir mucho. Pero tenemos que siempre pensar en lo que podemos hacer y no en lo que no podemos hacer. Yo creo que eso es fundamental, es decir, no tener siempre presente lo que tenemos prohibido, sino en todo lo que podemos hacer estando en casa. Porque si solamente vivimos pensando en lo que nos está cortado y lo que no podemos desarrollar, lo vamos a pasar mal, porque eso es así. Y que siempre tenemos las expectativas de lo que no podemos hacer y eso nos es perjudicial. Muy importante, ¿eh? Eso que dice Félix, muy muy importante, a ordenar nuestra mente, sí, y en pensar qué es la cantidad de cosas que podemos hacer y no en la que no podemos hacer, que es a donde se va la cabeza rápidamente. Sí, porque si no son las expectativas no cumplidas las que nos llevan a la frustración y eso no puede ser. Ya, pero estamos hablando desde el punto de vista de personas que supuestamente en esta situación no tenemos problemas. Pero hay muchas personas, y te lo digo a ti sobre todo, que eres médico, que ya de por sí tienen problemas de ansiedad, hay personas pues que tienen problemas conyugales y que hay temas de maltrato y que, en fin, que para todas esas personas realmente ¿dónde viene el problemón en la convivencia? Sí, eso es así, sí. Que donde hay un problema ya personal que se añade a una situación que nos viene impuesta, la cosa puede ser más complicada, efectivamente. Eso es así. Yo, en el ritmo de vida que llevamos, que todos vamos a nuestro aire porque el trabajo nos absorbe y porque el día a día nos absorbe, lo que va a afectar esto es la cantidad de matrimonios que no saben vivir juntos. Y que cuando se pide en 24 horas, vamos. Sí, eso en el matrimonio y también muchas familias que tampoco estaban acostumbradas a tener a los niños todo el día en casa. Que eso también influye mucho. Es decir, normalmente los niños salían de casa por la mañana, llegaban por la tarde, la comida se la hacían en el colegio, la hacían en el hospital, y no, ahora hay que hacer desayuno, comida, cena en casa y todos allí metidos. Y eso es una situación que hace muchos años era normal, pero ahora ya no es normal y nos vamos abocados a tener que contemplarla como normal. Sí, a propósito de lo que decía Carmen, ¿no? Que el meme este que ha circulado, que era muy bueno, que decía, joder, si llevo 5 horas hablando con mi mujer, joder, resulta que de Badajoz y la tía es maja. Sí, también he visto yo uno que le dice a la mujer al marido, dice, oye, sal a la calle, yo te pago la multa. Qué bueno. Bueno, esto, Félix, ¿cuánto crees que tú como técnico, cuánto crees que va a durar? No, que nos queda todavía mucho. Esto no ha hecho nada más que empezar. Y efectivamente ya han dicho algún ministro que el estado de alarma se puede prolongar, y yo creo que no es que se pueda prolongar, es que se va a prolongar. Es decir, que yo creo que el mes de momento no hay que no le quite, y la evolución de la enfermedad van a ser meses, y eso se veía que iba a ser así. Porque una cosa es que intentemos que el punto de la curva de contagios empiece a bajar, pero la desaparición va a ser complicada, se va a alargar en el tiempo. Oficiales del consejero de sanidad que dijo que por lo menos hasta el 15 de abril sí. No, vamos, que no pensáramos para antes, que hasta el 15 de abril íbamos a estar así. Eso es así. Hoy se van a reunir, o se está reuniendo el consejo de ministros
para tomar unas decisiones que yo creo que son incluso las más importantes, que no se han tomado todavía, que son las medidas económicas, ¿no? En Francia ya las han tomado, en Italia también las han tomado, en Alemania también, y aquí se espera que el Consejo de Ministros de hoy, se harán públicas mañana, supongo, pasado, pero es que hay mucha gente que se va a la ruina definitiva, o sea, no hay vuelta atrás, sobre todo los autónomos. Tú, Richie, como autónomo, ¿cómo lo tienes esto? Porque, bueno, tú sigues trabajando, afortunadamente, ¿no? Sigo trabajando porque estoy en agencia, pero trabajamos ahora el 50%. O sea, como no hay recepciones oficiales, ni hay... Bueno, mira, precisamente hoy hay una por la mañana y otra por la tarde. José Manuel Franco, el delegado de gobierno, en el acto que ha tenido esta mañana a las 9:30 ha habido fotógrafos. Y el Senado esta tarde, que tiene un pleno sin senadores, pero donde va a ir, me parece que hay un par de personas que van y otros entran de manera telemática, también tiene fotógrafos. Pero claro, los temas son reducidos. Somos de una plantilla de 4 o 5 fotógrafos, trabajamos 1 o 2 al día. Entonces, lo del 50% creo que va a ser este mes. El mes siguiente será al 30% y así, sí. porque por lo que yo escucho, y yo tengo la suerte de haber salido todos los días a la calle a hacer fotos y a hablar con otros compañeros y tal, esto se va por lo menos a final de mayo o principio de junio. Y tú Carmen, ¿cómo lo llevas? Porque vosotros estáis prácticamente en la misma situación, ¿no? A ver, yo ahora mismo estoy, como he dicho, disfrutando del descanso, pero porque no quiero pensar en las consecuencias. Porque, a ver, todas las empresas privadas, si no tenemos ningún tipo de actividad, no tenemos ningún tipo de ingreso tampoco. En mi caso, además, un medio de comunicación que se sustenta con las empresas y los comercios, si las empresas y los comercios no abren, no hay entrada por ningún sitio y no se puede realizar el trabajo. Entonces, efectivamente, las medidas que deba de tomar el gobierno deben de ser lo primero para que toda esa gente, y en la que yo me incluyo, de aquí a un mes no estemos arruinados, que es como vamos a estar. Porque si no tenemos que pagar seguridad social, no tenemos que pagar sueldos, no tenemos que pagar autónomos, pues todavía dice, bueno, pues ya veré, se come menos. Pero si tú tienes que seguir haciendo los pagos y nadie paga, ¿qué haces? Pues paralizar tú por tu cuenta esos pagos. Eso se va haciendo una bola que al final veremos a ver cómo sale. Y esto se puede aguantar 20 días, más no se puede aguantar, ¿eh? Feliz, ¿a ti sigue yendo la gente a la consulta? No, sigue yendo, pero ha disminuido mucho el número. Lo que pasa es que lo que se ha aumentado son las visitas a domicilio y las llamadas telefónicas. Es decir, que en gran parte de los que atiendo son a través del teléfono porque te van preguntando cosas, va alguien a la consulta, pero ha disminuido mucho, y lo que sí también ha aumentado son las visitas a domicilio. Es decir, que la gente que tiene un problema prefiere que vayas tú a su casa, que va uno solo a su casa y reduce la capacidad de contagio en vez de desplazarse a la consulta. Eso es así. Van a tomar medidas ante la afluencia de ingresados, que eso sí que va aumentando, de coger gente del infantil y ampliar plantas del central para ir cogiendo más camas disponibles. Porque en el infantil lo que hacen es cogen al niño, le ven si tiene síntomas y le hacen un seguimiento por teléfono, le mandan a casa y le llaman cada hora, cada 2 horas, cada tal, para hacerle un seguimiento. Entonces las plantas están medio vacías en ese lado y muy llenas en el otro. A ver, porque la gente también ya está concienciada o se va concienciando realmente, y todos los que podían ir por un simple dolor ahora se apañan. Yo creo que el que vaya a urgencia ahora es porque realmente no ve otra alternativa. Eso, y además es que incluso los centros de salud, yo que vivo al lado del centro de salud de Misora, el aparcamiento que hay en el centro de salud está medio vacío. Es decir, que hay, la gente ha disminuido la afluencia a los centros de salud y tal, pues simplemente por miedo a ir a algún sitio donde temen que se tenga más capacidad de contagio. Eso es normal. Lo que sí es que te obliga a que eso, pues que te consultan, que tú tengas que acudir al domicilio, o que le digan no se mueva, venme contando cómo vas y yo te voy diciendo, y según la evolución pues vas actuando de una manera. Eso es lo que estamos haciendo, pero en realidad la afluencia de los casos menores
que antes acudían a los al centro médico ha disminuido notablemente, eso es así. Todo lo de toda la parte económica que nos va a afectar a, pues, a todas las pymes y a todos los autónomos, que es realmente la mayoría de los que estamos aquí y la mayoría de las personas se va a ver afectada. Hablando de las medidas que se toman, es verdad que es una medida que tienen que tomar desde el gobierno central, pero luego la diferencia que hay entre el interés en municipios. En Boadilla, por ejemplo, la concejal de comercio de Boadilla, ella por su cuenta está haciendo una campaña a favor del comercio local, poniendo continuamente pues empresas de Boadilla, diciendo que cuando termine de todo esto hay que ayudar a esas personas, que por favor se salga a comprar en comercio de la zona, que para que ellos recuperen un poco la economía, que eso también sí se podría hacer, si se tiene interés y se quiere ayudar desde cada municipio. No se puede poner en marcha ya, pero ya vas concienciando a la gente de esa necesidad que se va a tener. Realmente en Madrid están bajando ya también los IBI y lo están bajando todo tipo de impuestos a los comercios y a los autónomos y a las pymes, ¿no? Aquí deberían, tanto que hemos presumido, aunque ya se demostró algún lector en el periódico, en el correo, que era mentira lo del 5%, porque no nos bajaban nada, porque nos quitaban aquello del 5% que teníamos por aplazarlo, pero realmente aquí deberían tomar algunas medidas, porque esas sí pueden tomarlas el propio ayuntamiento, ¿no? No necesita que sea el gobierno central quien lo ordene, ¿no? Cuota de autónomo y el pago de la seguridad social. Sí, no, y además es que las medidas van a ser, vamos, la situación va a ser de tal envergadura que se necesitan, lógicamente, medidas a nivel del Estado. Habrá que tomar también medidas a nivel de las autonomías, pero cada municipio, que conoce muy bien cómo es el entramado comercial y de empresa del municipio, va a tener que actuar sin, vamos, es obligado que lo haga, porque las circunstancias van a ser muy, 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 muy complicadas. ¿Qué medidas está tomando el ayuntamiento en cualquier sentido, ya no en el sentido económico? ¿En Pozuelo? ¿En Pozuelo? Sí. No, autobombo. Claro, por eso digo que aquí en Pozuelo, estamos igual pidiendo peras al olmo. Aquí en Pozuelo están haciéndolo, yo particularmente creo que lo están haciendo sin reflexionar absolutamente nada. Yo creo que la alcaldesa, no sé, se reúne con un grupo de gente, pero siendo como es ella, yo creo que es ella misma con su propio mecanismo, y aquí no sé, aquí las cosas que se están haciendo son cosas casi de cajón, quiero decirte, no hay ninguna iniciativa posible, ¿no? Vamos a quitar el SER, pero es que mire usted, es que el SER no hay coches en la calle, si es que da igual. Quiero decir que no están tomando la iniciativa en ningún momento, más allá de ir detrás de lo que es la comunidad, bueno, ya en este caso el Estado, porque estamos en un estado lógicamente de alarma, ¿no? Pero bueno, yo es lo que pienso, aquí estamos haciendo cosas, o sea, de verdad iniciativas a favor. Porque va a haber una, porque imagínate lo que va a ser, por ejemplo, el centro de Pozuelo. El centro de Pozuelo, Félix, tú que lo dominas tanto, ¿qué va a pasar después de esto? Hombre, el problema del centro es que ya que los comercios y la industria, que vamos, las actividades comerciales en general que hay en los centros, estaba muy, muy, muy complicada por cómo estaba la situación, esto puede ser una cosa que la agrave todavía mucho más. Es decir, que se necesitan medidas. Pero claro, son medidas que yo creo que son medidas que hay que, es decir, no se pueden improvisar. Y las medidas hay que estudiar cómo está la situación y en función de esa situación empezar a poner medidas, pero todas estudiadas y que vayan en un mismo sentido. Lo que no se puede es ir poniendo parches, es decir, que se requiere una política global muy pensada, muy meditada, incluso escuchando a los propios comerciantes, sabiendo cuáles son los problemas que tienen y a partir de ahí aplicarlas. Pero en ningún caso ir improvisando. Eso, la improvisación es lo peor que se puede hacer en este caso. A ver, tú tienes que tener un conocimiento del municipio y ese es el mayor problema que hay, que no se tiene conocimiento real en el del municipio y de lo que se necesita. Si tú no lo tienes, si tú no tienes contacto con esas personas, si tú no hablas con los comerciantes, realmente no sabes de qué manera la puedes ayudar. Ese es el mayor problema. Sí, pero estando de acuerdo contigo y con lo que dice Félix, yo creo que ahora lo que no toca es
anunciar una batería de medidas, pero sí toca tranquilizar a la gente y decir, vamos a estudiar esto, vamos a tomar medidas en el futuro, vamos a ver cómo evoluciona la crisis y contar con el ayuntamiento. Simplemente eso. Y yo es que eso no lo veo por ningún sitio. No, eso es lo que te quiero decir, que lo que no creo que convenga es empezar a hacer cosas ahora mismo. Las cosas que hay que hacer es empezar a trabajar para ver lo que se va a poder hacer después. Y eso sí que se puede hacer ahora, es decir, trabajar en el sentido de que cuando esto empiece a, cuando esto termine, porque terminará alguna vez, que ya esté todo preparado y se es cuando se tenga que poner en marcha. Porque lo que no puede hacer es que se vayan poniendo parchecitos y ahora hago esto. No, mire usted, vamos a hacer un plan completo y se va a estudiar muy bien, se va a contactar con los comerciantes, con las empresas para ver qué necesitan, estudiar desde el punto de vista del ayuntamiento qué se puede hacer y cuando haya que hacerlo poner todo en marcha de una vez. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Pero si es que el gobierno, en este momento la alcaldesa, ha mandado a todos los concejales a su casa, no solo está una especie de gabinete de crisis, que a mí me parece muy bien, quiero decirte, hay una que sea un poquito, pero chicos, mándale que la gente empiece a aportar cosas de sus delegaciones, de lo que les corresponde, si es el de comercio, el concejal de comercio, si es el concejal de no sé qué, que vayan proponiendo cosas, ¿no? No lo sé, o los técnicos incluso, el ayuntamiento está lleno de técnicos, ¿no? Hombre, yo espero que la cuarentena esa que en la que estamos no sea una cuarentena de vacaciones. Es la sensación de que en el gobierno está pasando. Yo eso es lo que espero. Yo lo único que espero es que cuando termine todo esto realmente, a ver, no sé si es pensar con mucha esperanza, pero cuando termine todo esto y estemos sumidos en una ruina, que eso no hay quien lo dude, que vamos a estar así, menos los que tengan un sueldo asegurado de funcionario, de empleado en una empresa grande o que tenga una pensión, el resto vamos a estar fatal. Pero sí creo que cuando salgamos a la calle, los ciudadanos nos vamos a volcar en todas las empresas, en todos los comercios, en irte a los bares, en comprar, y eso puede que sea o será una gran ayuda desde mi punto de vista. Es la única esperanza que yo veo, y que mientras tanto, efectivamente, si no tienes ingresos, que tampoco tengas pagos, por lo menos. Sí, o por lo menos que se aplacen el tiempo que sea necesario para que esto tire para adelante. Hombre, yo confío en una cosa que tenemos los españoles, y es que los españoles somos expertos en hacer lo mejor posible cuando las cosas están muy mal. El día a día las cosas normales se nos dan peor, pero cuando hay que hacer cosas complicadas ahí damos el do de pecho. Yo creo que esta es una situación en la que hay que dar el do de pecho. Ya, pero el gobierno central, y solo hay que ver qué tipo de gobierno central tenemos. Bueno, eso sí es verdad que tenemos una situación complicada a nivel general, porque de las autoridades a nivel nacional yo creo que no son las más indicadas para un momento tan complicado como este. Es cierto, pero tampoco la oposición es que esté dando que tú digas, uy, madre mía, si estuvieran estos. No, entonces, no, sí. Pero lo que hay que hacer ahora es ponerse detrás de ellos y pensar y confiar en que las cosas, como dice Félix, van a salir bien y que vamos a ir en la mejor dirección posible, y poco más. Pero yo creo que también tenemos que hacer eso, es decir, que podemos pensar que no es la situación mejor y las personas que están ahí no son las más indicadas y tal, pero en cualquier caso son las que están, y hay que ahora, en este momento, no es el momento más indicado para empezar a poner pegas. Hay que tirar para adelante, salir adelante, y luego ya, pues bueno, ya veremos luego después cómo se ha comportado cada uno. Yo no sé, yo creo que esa medida que ha tomado Inglaterra, yo creo que va a tener que ir modificándola con el tiempo, dado cómo va a evolucionar el tema. Ahí el problema está en, si el problema no es la extensión de la epidemia, el problema gordo es controlar el crecimiento para que la atención sanitaria que se pueda dar a las personas que tienen mayor problema y estén en mayor riesgo se pueda controlar en los hospitales. Si dejamos que la epidemia vaya evolucionando por sí misma, lo que habría sería una subida muy rápida, que sería imposible de dar cobertura a esa subida de casos. Y lo que se está intentando es que esa curva se aplane, se contenga, que aunque se alargue un poco más en el tiempo, pero que el sistema sanitario sea capaz de dar respuesta a esos casos. No hay más. En Inglaterra, si ven que la cosa se desmadra, tendrán que tomar medidas porque no van a tener más remedio. Porque fíjate que las últimas noticias es que el virus que está en España no es el mismo que nació en Wuhan.
es otro. Con lo cual, si es que el virus va cambiando, si el problema que tenemos es que este es un virus que no sabemos cómo funciona realmente en el tiempo, y hay que ir estudiándolo y hay que ir trabajando viendo cómo va. Ayer decían que los chinos, creo que eran, que hay que esperar hasta 2 semanas después de haberse curado para ver si no hay otra vez, es decir, que estamos trabajando a contrarreloj viendo cómo van las cosas. Esa es así la situación. De todas formas, a mí, al principio se suponía que afectaba más a las personas mayores, pero ya se han dado casos de fallecimientos que no eran tan mayores las personas. Y estamos hablando de gente joven. Ayer lo dijo Fernando Simón, ¿eh? Sí. Pero además con una, y no es porque uno vaya estando ya en la esta de mayores, pero es que solo afecte a los mayores tampoco nos debía consolar, porque es que los mayores también tienen derecho a vivir. Y estamos diciendo, no solo afecta a los mayores y a los que tengan patología, caray. Y esos también tienen derecho a que se les alargue un poco el asunto. Está claro. Muy bien, bueno, pues hemos llegado. Hemos llegado ya al tiempo que tenemos más o menos estipulado. Si queréis decir alguna cosa más, pues aprovechamos. Sí, dos cosas así para cerrar yo. Una, que me parece muy bien la iniciativa esta de Somos Pozuelo, de Pozuelo por el coronavirus, que ayuda a la gente a hacer las compras y tal y cual. Una iniciativa que debería venir, yo creo que por parte del ayuntamiento, más que por parte de la población por su cuenta, y que está muy bien. Y una segunda, acordarme de nuestro compañero Domingo Domenech, que hoy no está con nosotros por estos temas de la técnica y por los temas de la cuarentena, y mandarle desde aquí un abrazo muy muy grande. Efectivamente, sí señor, le mandamos. Estará con nosotros la semana que viene, seguro, como también intentaremos traer algún especialista ya, porque ya sabremos las medidas económicas que el gobierno va a poner en marcha, y traeremos a alguien que nos las pueda explicar o que pueda hacer una crítica constructiva o destructiva, porque aquí vale todo.